El tío dice que ya desapareció esta radio. No, tranquilo, que yo no me desaparezco. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta presentación. En representación del directorio de Curicó Unido, les doy la bienvenida a todos los medios y al gerente de Dalponte Chile, don Alejandro Sangüesa. El alcalde estaba invitado, dio la disculpa del caso y está apoyándonos siempre, como ustedes saben. Hoy es un día muy importante para Curicó. Hoy llega los refuerzos y el cuerpo técnico que necesitamos. Tiene una característica muy especial estos refuerzos. Han sido campeones de alguna forma con Curicó Unido y lo han hecho el 2005. La primera estrella la entregó este cuerpo técnico. Y los otros jugadores han sido miembros del plantel, el cual nos hizo subir a primera división. Así que estos refuerzos y este plantel es campeón, y eso es lo bueno, y nos vienen a ayudar para salir adelante en esta posición que estamos. Le doy la bienvenida a don Eduardo Cortázar Gatica, entrenador oficial de Curicó Unido. Preparador físico, don Ricardo Bravo Bravo. Ayudante técnico y preparador de arqueros, don Luis Varas Concha. Y los refuerzos. Vamos a comenzar por un jugador que nos dio la segunda estrella, que fue parte del plantel en el cual subimos a primera división. Ex San Luis, y está ahora con nosotros Vivencio Servín. Ex Curicó Unido, ya conocido por todos nosotros, fue miembro del plantel 2010, don Cristian Gómez Chandía. Y otro campeón que no fue con nosotros, pero fue campeón con Antofagasta, goleador, Osman Huerta Cabezas. Ahora, ya que están presentados, los periodistas pueden hacer las preguntas correspondientes, así que le vamos a ceder los asientos para que ellos tomen asiento acá.
La bienvenida a este que ya consideramos a lo mejor en su casa. ¿Lo siente así? ¿Cuáles son los objetivos principales para este desafío? Lo siento de volver nuevamente a casa. Y muy conforme, muy contento. Primero, por quienes me llamaron, dirigentes que uno conoce de mucho tiempo, dirigentes exitosos, dirigentes con un prestigio y una credibilidad. Segundo, por la situación en la cual está el club, que es mi obligación ponerme a servicio del club. Y tercero, de contar con un plantel de excelentes profesionales y de excelentes personas. Se mezclan las dos cosas, que no es fácil, y tener la seguridad absoluta de que en este segundo torneo vamos a remontar y vamos a terminar en una ubicación expectante al término de esta temporada. Me encuentro con una gran disposición de plantel. Hay un grupo que está próximo a finiquitar su contrato. No ha sido posible en este minuto. Pero el del resto del plantel, puedo decir que hay una gran disposición, una gran actitud, y uno percibe una credibilidad hacia el trabajo. Yo creo que hay garantía de trabajo y disciplina en lo específico con Ricardo. Luis en su rol de entrenador de arquero y de ayudante de campo. Por lo tanto, hay una afinidad con un objetivo común, que es recuperar el semestre que se perdió y se fue como club, y en la parte logística y en la parte deportiva. Se juntaron las dos cosas que no fueron buenas, ¿ya? Y ahora no cabe duda que en el aspecto logístico, en el aspecto de administración y en el aspecto deportivo, van a ir de la mano para dejar nuevamente a la institución con la credibilidad, con el prestigio que se perdió en el primer semestre. Así que tenemos una tarea, no es fácil, es dura, pero confiado absolutamente en nuestro medio. Vamos a utilizar una línea de cuatro con dos laterales que tenemos, que felizmente tenemos grandes laterales acá como Wilson y Escalona, de muchísima proyección. Tenemos un medio campo que estamos buscando el equilibrio en el acompañante de Pato Olmazábal, que está en este minuto de titular. Tengo a Álvarez, que además de jugar de central es un buen volante. Olivares, estamos en la búsqueda de un volante mixto, que es importante para hacer el apoyo de los dos puntas por el centro. Dos puntas, será Medina, será Pereira, será Servín, que es un gran aporte para él en lo profesional y en lo personal. Y dos punteros por afuera, que Albornoz puede ser Coronado. Y es la disposición, la gran disposición que hemos encontrado en Huerta, no siendo su perfil, y por no encontrar en ese sector especialista, él va a ser el que nos va a acompañar por ese sector izquierdo. Por lo tanto, vamos a ir con dos punteros por afuera, dos puntas y dos laterales que tengan muchísima proyección, como es Scaloni, como es Wilson. Y con dos arqueros que son similar en sus condiciones, el que esté en alto rendimiento en ese minuto será el que se adjudica la camiseta. Nada que decir, no participé yo. Eso está todo cerrado. ¿Ha dejado alguno? No, ya está ya. No puedo opinar sobre algo que está definido. Yo conoce los nombres. Sí, pero no. Está todo cerrado ya, la cortina está abajo ya. Ahora mi preocupación es buscar el volante de que genere fútbol por el centro. En eso estamos, y por los cupos, que estamos muy estrechos de cupo.
Hay varios, ¿eh? Estamos buscando lo mejor para. No nos podemos equivocar. Queremos un jugador de experiencia, queremos un jugador sacarle la camiseta y ponerlo. Que no tenga tanto tiempo, Ricardo, en preparar a un jugador que yo voy a perder 3-4 fechas y vamos a esperar 2 meses en que se ponga a punta. Eso no es lo que queremos. Queremos que un jugador en 10 días ya esté con el primer equipo. Ese es el objetivo también del club, en buscar los medios para traer prontamente a ese refuerzo. Que sea tan refuerzo como Servín, como Cristian y como Huerta, que son verdaderamente un aporte para el equipo. El equipo se ha potenciado enormemente con ello. Enormemente. Ha sido un acierto. Ha sido un acierto el haberlos traído a él. Porque el equipo viró un 180 grados. Yo llevo 2 días trabajando. Y ya me di cuenta de la importancia que tienen, el potencial que le dieron al equipo, y me deja tranquilo. Tengo la duda nomás de no poder potenciar por el sector izquierdo porque no hay. Y de no equivocarme en el volante central, que es fundamental para darle el equilibrio al equipo. Así que tranquilo en ese aspecto. Bueno, antes que todo, buenos días. Contento, igual el sentimiento encontrado. Estuve 5 años acá en la institución. Participé del ascenso después de 16 años con el profe a la primera B. Y hoy día, motivado por este desafío, por la invitación nuevamente a poder aportar en este difícil momento. Comparto plenamente lo que ha dicho el profe en el sentido de la disposición del grupo. No es fácil para llegar en un momento en donde un grupo que no hizo un buen campeonato, que hubo también problemas externos del punto logístico, administrativo, y del grupo de jugadores, yo al menos comencé con ellos, conversado con el profesor, comencé el sábado con ellos, y en 4 días la respuesta que ha habido es alentadora, es una respuesta positiva, con una muy buena disposición, con una conciencia muy clara del momento en que se está y con las ganas de revertir en este segundo campeonato. Revertir en el sentido de sumar puntos. Si al final lo que nosotros necesitamos es sumar puntos. Y también contento por los refuerzos que han llegado. Yo he trabajado ya con Cristian específicamente. Son jugadores experimentados que vienen a aportar y se han notado en el trabajo del día a día. Pero lo más importante, creo, a excepción, y que se entiende el fútbol es así, de que hay un grupo de jugadores que no continúa, que es un tema que no nos corresponde, pero con los jugadores que nosotros vamos a contar, que vamos a afrontar este segundo campeonato, para tan pocos días de trabajo, ha sido una respuesta muy positiva. Se ve una credibilidad de parte de ellos hacia el trabajo, y creo que eso es fundamental, que ellos crean en el cuerpo técnico que llegó y en el trabajo que nosotros estamos ofreciendo. Profe, ¿cuál es el estado físico de los jugadores cuando te llegó? Estamos en eso, estamos evaluando. Yo hice una evaluación de VO2 máximo el sábado, la cual me dejó bastante conforme, y pretendemos en el transcurso de la próxima semana, pasa por un tema de coordinación, de viajar a Talca y poder hacer evaluaciones de sinantropometría más específicas para ver su estado de porcentaje de grasa, de masa muscular, su metabolismo basal, energético, tener datos más específicos. Pero de hecho lo vamos a hacer, pero también pasa por un tema que hoy día estamos abocados 100% que el domingo ya empieza el campeonato. Entonces, todo esto tenemos que ir planificándolo y haciéndolo paralelo a preparar el plantel en vista del partido del próximo domingo. Si todo sale como está planificado, porque esto tengo que planificarlo con la universidad y con los dirigentes, si se pudiese hacer el lunes sería espectacular, pero no tenemos una fecha determinada, pero sí lo vamos a realizar para nosotros también tener una conducta de entrada de cómo recibimos nosotros al plantel, y en función de esa base
comenzar a trabajar, pero con un matiz muy especial, que es que nosotros no tuvimos tiempo de hacer una mini meseta física, de nada. Nosotros estamos trabajando para jugar ya el próximo domingo. Entonces, independiente de cómo se encuentra el plantel, para mí lo más importante es la actitud y la disposición que hay hacia afrontar los trabajos que nosotros vamos a implementar, que creemos que es lo que le hace falta al plantel y también lo que está dentro de un periodo de competición. Así que es un tema, al menos tenemos la experiencia para eso, y hay un plantel que también tiene bastante experiencia para lo que se viene, que no es menor. ¿Se puede plantear una carga física en base a la experiencia? No, totalmente. Te digo, sí. Los trabajos ordenados en eso se basan, en las individualidades biológicas. Cada jugador acá es distinto a otro, tiene características distintas. La idea de nosotros es homogeneizar todo ese trabajo en función de un equipo. Pero eso, de hecho, es el ideal. Es por lo mismo que vamos a hacer esas evaluaciones, para saber en qué estado se encuentra cada jugador. Y en función de ello, ver los trabajos específicos que se tienen que hacer, te vuelvo a repetir, dentro de los microciclos de competición, que es lo que nosotros estamos. No estamos en un periodo básico, no estamos en un periodo de transición, estamos en pleno periodo de competencia. Pero termino con eso. Con la disposición de los jugadores, todo eso se saca adelante. Ante todo, buenas tardes. El tema de los arqueros, como dijo el profe, los dos tienen similares condiciones. Tenemos que ir tratando de potencializarlos cada día más, de que agarran nuevamente confianza, que tengan el respaldo del cuerpo técnico y las virtudes que tienen, nada más que potenciarlo. Es un tema de confianza, los dos tienen condiciones, por algo están acá en Curicó y tenemos que nosotros seguir trabajando sobre eso. Darle confianza y que logren tener la regularidad que alguna vez tuvieron y la perdieron, no sabemos por qué, pero nosotros tenemos que apuntar a que recuperen esa regularidad. ¿Costó dejar colchado la lucha? No, porque el fútbol es así. Si estoy a la mano derecha del profe, tengo que estar con él donde va, así que no fue difícil la decisión y así son los cuerpos técnicos. ¿Cuáles son las claves para ser campeones, según lo que ha visto en Curicó Unido? ¿Qué debe mejorar, según usted, este Curicó para hacer lo que usted hizo el año pasado, que es ascender a primera? Las claves creo que son meter, correr y dejar la vida en la cancha. El año pasado nosotros hicimos eso y pudimos salir campeón. Aquí en segunda no es tanto fútbol, hay que meter, hay que meter garra y dentro de todo tener un buen camarín, que eso es lo principal. ¿Cuál es la clave que puede diferenciar tu estada en el norte con tu trabajo en Curicó Unido? Si bien estar en el norte es muy diferente que estar acá por el tema del clima, el tema de las canchas, pero creo que uno se tiene que adecuar a donde esté y vamos a trabajar. No sé, pues estamos ahora en una cancha mucho barro, ahora me fui a ver la cancha, está más pareja. Creo que vamos a sacar alta diferencia con los trabajos que está haciendo el profe, de mucha chispa, mucha rapidez. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que son cosas internas. O sea, yo me siento en deuda todavía con este equipo. La vez pasada no pude hacer una pretemporada como debía. Creo que estuve una semana de entrenamiento y a jugar prácticamente ya el campeonato y eso yo creo que me pasó la cuenta. Ahora me siento bastante bien, con muchas ganas, con mucha capacidad física y espero rendir, espero dejar bien a la gente que confió nuevamente en mí y también por la familia. Uno siempre lucha y deja cosas de lado por la familia, así que son los primeros que están al lado de uno. Y bueno, ponerme a disposición nomás del cuerpo técnico, que creo que tienen bastante experiencia. Y estamos todos para eso, para sumarnos, para poder ser protagonista este campeonato de clausura y creo que sin duda con buen trabajo vamos a salir adelante. Cristian, tú ya conoces a esta hinchada, ¿cuál es tu mensaje para ellos en tu vuelta con Iguay? Bueno, más que nada que confíen, que apoyen, que acá
tanto el cuerpo técnico como jugadores que están y que han llegado, están capacitados para poder ser protagonistas y que sigan alentando. Siempre en los momentos malos es cuando se ve la hinchada y creo que por ahí va el camino. Nosotros nos preocupamos de tratar de hacer las cosas bien en la cancha, pero sí necesitamos el apoyo de la gente que quiere a Curicó de corazón. Sí, la verdad que muy contento por estar en un club en donde estoy muy agradecido. Fueron los primeros pasos en el fútbol chileno. Contento por eso y, como dijo el compañero Cristian, no sé si tengo una deuda pendiente con Curicó por el tema de que nos propusimos meta en el 2008 y lo cumplimos, pero yo vengo a aportar mi granito de arena. Tal vez los 4 años pasados uno puede agarrar más experiencia, muchas cosas más, ser más maduro. Entonces, por ahí va la diferencia del 2008 con Vivencia Serín 2012. Y en lo personal también, como todos saben, tengo una familia, mi señora es curicana, mi hija también, así que estoy radicado acá. Y yo creo que eso va a jugar un papel muy importante, porque uno cuando se siente cómodo en un trabajo, yo creo que puede rendir más. Si tuvieras que resumir tu relación con Curicó y con el club en una frase, ¿cuál sería? La frase podría ser inolvidable, porque he pasado momentos súper lindos en lo futbolístico y también en mi vida de acá. Tengo mi vida, mi señora, mi hija. Entonces, con la diferencia de que juego en otros clubes muchas veces, el primer día o el tiempo de vacación que tengo lo paso acá en Curicó. Muchas gracias a todos por haber venido, por haber asistido. Será todo un honor.